a dejar con un testimonio de Omar, este señor que estaba a punto ya de sufrir una diabetes, ya era un diabético en sus primeras mediciones. Vamos a dejar que él lo cuente. Mi nombre es Omar y hace un tiempo hice unos análisis, necesitaba hacer unos análisis y me dieron mal. Tenía diabetes, tenía mucho colesterol y bueno, el médico sin mirar más nada me receta medicación y no me gustó porque digo, no puedo empezar así ya tomando medicación, sabiendo de que uno no come sano, que uno no comía bien, que no comía poco tampoco. Entonces me parecía que no era la forma de la medicación y bueno, decidí consultar para hacer una dieta como la gente y comer sano. Y bueno, y la hicimos, la dieta, y me fue bien, pues me fue bien. Mejoraron todos los estudios, bajé un montón de kilos, o sea que me siento bien por los dos lados. Y bueno, esa era la idea, no tener medicación. Y bueno, y lo conseguí, con un poquito de esfuerzo, pero se consigue, se puede hacer. Como en mi familia había antecedentes de diabetes, todo, yo sabía que las posibilidades de terminar así eran muchas. Entonces, bueno, por ese motivo decidí esto. Aparte de dejar de comer como comía antes. Yo antes comía una pizza y media o dos, así. Bueno, y todo lo que era con grasa, embutido, fiambre, de todo venía bien. Y bueno, pero parece que no venía bien. Así que, bueno, esa es la razón de este cambio que yo hice. Bueno, y muy inteligente de parte de Omar, y no es común que alguien que ya le dicen sos diabético diga no, esto no puede ser así, voy a tomar una medida. Generalmente la gente lo asume y dice, bueno, empezaré con la medicación, a cuidarme y demás. Él lo razonó. Lo razonó, sí. Se echó la culpa, hizo mea culpa de cómo había comido y pensó que esto se podía revertir. Totalmente. Para que la gente sepa, él tenía una glicemia de 128. Uh-huh. Se considera diabético cuando superás el 126. Ajá. O sea que él recién entraba. Claro. Sería un diabético tipo 2. Tenía un colesterol de 270 casi y un colesterol malo de 200. Uh-huh. El colesterol malo no puede superar el 140. Cuando llegas a 190 por el riesgo cardíaco, el médico te tiene que medicar. Sí. Entonces él, un año atrás, se había hecho los análisis y le daban todo bien. Uh-huh. O sea, este era el problema. Entonces claro, él se fue a hacer el control de rutina con su médico, comiendo la pizza y media, los chinchulines, uh-huh, todo el choricito. Uh-huh. Acá se le hace agua a la boca a algunos camarógrafos que están atrás. Bueno, pero él tenía un sobrepeso de 10 kilos, que tampoco era tanto. Porque, bueno, 10 kilos es algo, uh-huh, más o sí, menos. Sabadero. Cuando le da esto y el médico, claro, el médico bien le dice, no, tenés un colesterol malo de 190, el riesgo cardíaco es altísimo, te tengo que medicar. Uh-huh. Eso fue lo que él hizo que él se choquee, porque los padres, la madre es diabética, el abuelo, es decir, tiene toda la familia de los antecedentes y él ve lo que se sufre siendo diabético. Claro, claro. Yo creo que eso fue lo que le hizo tomar conciencia, ¿no? Sí, porque digamos que la diabetes en un principio es un número, un valor. Es un número, porque claro, él se sentía bárbaro, él no tenía síntomas. Claro. Después empieza a complicarse la cosa y por totalmente, eso es que si nos está escuchando un diabético de hace muchos años, obvio, no es lo mismo. No es que a lo mejor el diabético hace el tratamiento y seguro deja la medicación. Claro. Ojo con esto. Esto fue un caso puntual de alguien que recién empezaban estos valores. Empezaban estos valores. Bueno, nosotros hacemos índices. Uh-huh. Hay un índice que es el triglicérido, que es la grasa fabricada de los hidratos de carbono, dividido el colesterol bueno, uh-huh, el HDL. Ese índice tiene que dar como máximo 2. Todo valor que supera 2 es prediabético. Ahora, si el valor es menor que 4, quiere decir que no te hace falta medicación, que teóricamente con dieta se cura. Uh-huh. A él le daba 2,7. Claro. O sea, él tenía los índices mal, pero como que te podés curar. Bien. Nosotros tenemos gente que viene con índices muy altos, uh-huh, y vos le haces el tratamiento, lo bajás de peso, le bajan la medicación, pero a lo mejor no la puede dejar a la medicación. Claro. No es que de por vida la dejas. Bien. O sea que hay gente que sí mejora un montón y otros como él se le saca toda la medicación.
Perfecto, por eso hay que estar muy atentos, somos lo que comemos, es lo que siempre decimos, ¿no? Y lo vamos a volver a escuchar a Omar después del corte, ya venimos. Ya estoy aquí con Martín Almirón. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Con quien vamos a hablar de dolor de cabeza, algo de una consulta realmente muy frecuente, y cómo es el tratamiento quiropráctico. Pero ahora seguimos con el testimonio de Omar, este señor que logró revertir su diabetes cuando estaba empezando a través de la alimentación. Vamos a escucharlo y vamos a ver cómo está actualmente. Bueno, hoy, gracias a la dieta, yo bajé casi 15 kilos. Aparte de que los estudios ahora me dan todos normales, bajé 15 kilos. Y bueno, y comiendo prácticamente de todo. Porque prácticamente como de todo. No como comía antes. Pero yo hoy como de todo. Todo lo que uno se imagina lo puedo comer. Yo como un choripán, como todo. Bueno, yo hace ya casi 2 meses que estoy en mantenimiento con la dieta. Y ya bajó el riesgo cardíaco que yo tenía, bajó la glucemia, tengo el alta médico. El médico ya me dio el alta, porque dan todos los estudios, da todo bien. Lo importante es que la gente sepa de que cuando en el principio de la enfermedad, con una buena dieta, se pueden revertir los valores, se pueden normalizar. En la mayoría de los casos, con una buena dieta se normaliza. Y a pesar de venir de familia de diabéticos. De diabéticos, sí. Él, mira, el problema era, él te decía, él bajó 10 kilos de grasa y 15 kilos de peso, porque hay una retención de líquido. Él tenía lo que se llama hiperfagia. Como él había engordado todos los kilos a nivel abdominal, la grasa es un órgano proinflamatorio. Uh-huh. Y había alterado las hormonas que libera el estómago, el intestino, que le avisan al cerebro que cuando una persona come y está llena, para que deje de comer. Claro. Eso porque la grasa le estaba inflamando, altera el mecanismo. Cuando el cerebro ve que tiene alterado eso, usa otro órgano, usa la vista. Por lo tanto, lo que le pasaba a él es lo que le pasa a mucha gente, que come por lo que ve. Uh-huh. Es decir, si vos le pones en una fuente una milanesa, te come una. Si llega a ver 5 milanesas, hasta que no ve que para la última, no pueden parar. Claro. O sea que en un cumpleaños pueden comer una empanada, 10 o 40, depende de lo que le ponga adelante. Sí, no tienen límite. No tienen límite. Entonces él, compraban pizza, había una pizza y media, y se comía una pizza y media. Claro. Hoy, que ese mecanismo está regulado y que el estómago de él, el intestino de él, le manda la señal, cuando él come las 3 porciones, la señal es, che, ya está, y él dice, ya está. Entonces se siente satisfecho, no come por gula ni por seguir comiendo. Claro, él se siente lleno como antes, lo único que lo hace con una porción normal. Uh-huh. Entonces eso es lo que es un mantenimiento. Un mantenimiento es comer pizza, comer asado, comer lo mismo que comía antes, uh-huh, pero en un equilibrio normal para que no active los mecanismos de nuevo. Claro, porque siempre lo que se busca es que la satisfacción del paciente, obvio, o sea, no estar siempre restringido. No, no aislarte de tu vida social. Claro. O sea, hacé tu vida social, pero sin excesos. Bien. Omar ya sabe que si se sigue cuidando de esta manera, y en realidad comiendo normalmente, porque no va a sentir este deseo. Este deseo de terminar la fuente, digamos. No va a caer nunca en la diabetes a pesar de tener todos los antecedentes que tiene. Totalmente. Él, acordate que toda la vida le dieron normal comiendo a lo bestia, digamos. Uh-huh. Y ahora era el primero que le dio mal. Ahora volvimos al equilibrio de él. Bien. Si él no vuelve a comer como antes, si él sigue teniendo una vida normal, disfrutando la vida sin excesos, él va a seguir directamente. Omar hacía 3 veces por semana deporte, uh-huh, con esos 10 kilos de grasa o 15 kilos de sobrepeso, y él creía que con el deporte sí, él podía comer de todo y nunca le iba a afectar la salud, hasta que le dio todo mal, claro, ¿no? Obviamente. Claro, ¿no? Bueno, después están el resto de los casos, los más comunes, que son de gente ya obesa, que por ende ya tiene instalada la diabetes. ¿Y que todavía está a tiempo de qué? Bien, el 80% de los obesos son diabéticos. Uh-huh. O sea que lo que vos decís es real. En ese caso, si la persona no está tomando metformina, que es la medicación, ¿no?, que se da, bueno, sí, hay varias, pero digamos, si esta es la más común. Si no está tomando estas hormonas que sensibilizan la acción de la insulina, probablemente se frene el mecanismo y se curen como Omar. Uh-huh. Si las personas están tomando el medicamento, va a depender de la capacidad del cuerpo de inactivar estos genes de diabetes. En el 50% de los casos se curan,
y dejan la medicación, y en el otro 50 la bajan, pero frenan el riesgo de otras enfermedades, ¿eh? Claro. Frenan el riesgo de hipertensión, cardíaco, y de terminar diabético insulino. Los pacientes que han venido que tienen ya insulina, o sea que ya el páncreas, digámoslo, se destruyó la célula beta, bajan a, hasta hemos logrado bajar hasta un 30% las dosis. Bien. O sea, una persona que se inyecta 10 unidades termina con 3. O sea que le cambia la calidad de vida. Porque no es lo mismo estar a cada rato inyectándote que hacerlo una o dos veces al día. Perfecto. O sea que este tratamiento o te cura o te mejora. Bien. Bueno, es un testimonio el que hemos tenido hoy que seguramente va a ayudar a mucha gente que está en la misma situación. Bueno, y esto es lo que me han pedido que exponga el 28 en Buenos Aires, en el Congreso Internacional. Justamente yo voy a exponer esto porque somos uno de los centros del país que está manejando este tema. Entonces vamos a exponer justamente todos estos casos en la Sociedad Médica. Vamos a dar un teléfono. 44-862-68 o 426-0570. Bueno, Néstor, muchas gracias. No, gracias a vos por el tiempo.